Bueno, Condición Cero, estamos acá con el amigo Dami, ¿sí? Damián Edgardo Obrador. Va a hacer unos tiros de precisión con la Versita XT, 9 milímetros, hermosa. Ya hemos tenido otros videos mostrando, le hice cambio de guión y otras cosas más que ya no me acuerdo, pero no importa. Y ahora vamos a probarla en pedana. Yo ya la probé, pero ahora la va a probar Dami, él es el dueño de la pistola. Va a tirar unos tiritos precisión a 25 metros. A ver cómo anda. Anda muy bien, ¿eh? Ojo al próximo torneo de competición de precisión de que se haga en la escuelita, porque yo creo que acá tenemos un ganador. No sé. A ver. Hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Él le dice así porque es como mi hermano. Pero bueno, estuve practicando. Ojalá, Dios quiera, que mi mamá me ilumine del cielo, que pueda. Porque es un momento así como que me pongo nervioso y me tiembla el pulso. Me tiembla. No soy un gran tirador, pero bueno, voy a hacer todo lo posible a tirar a la figura. Así que voy a tirar con la Versita. Esta Versita participó de torneo de tiro práctico, pedana, FBI. Tiro práctico, estuvimos en el torneo de precisión, estuvimos sí. Por todos lados. Voy a tirar... Llegó el blanco a 25 metros, dame. Llegó blanco... 25, al fondo de todo. Es difícil, 25 metros para mí es difícil, pero bueno, nada es imposible. Con la ayuda de Rodri. Todo lo que tenga que ver todo, con práctica, muy lejos, difícil. Amigo. Igualmente bueno. Venís muy bien, no te das el... Hay que ser humilde en la vida, hay que ser humilde. Estoy practicando, pero bueno, es cuestión de práctica. Listo. Bueno, ojalá que me salga bien, ojalá. ¿Dónde le vas a pegar? Y mirá, voy a tirar una ráfaga de 3, puede ser. Va a ser y... la primera vez la cabeza y le pego y después el medio, viendo al centro. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuántos tiros más o menos? ¿Cómo? ¿Cuántos tiros? ¿Cuántos tiros? 8. 8 tiros. ¿Cuántas tiré? Tiraste uno. Ya tenés. Como que me pongo nervioso. Nervioso al pedo, no te pongas nervioso. Dale, que el primero me parece porque que. Porque estoy firmando, por eso. Se voló todo blanco. Ahí tiré 3, supuestamente bueno, apunté la cabeza. Ahora cuando venga voy a ver. Descanso un poco el pulso. Dejale un cachito ahí. Sí. Vamos con 5. ¿Ahora qué le tirás? ¿Dónde le tirás? Le quiero al centro, centro, centro. ¿Al 10? Sí, el centro acá. Listo, al centro, a la X. Ahí. Y voy a ver, qué onda. 4. Ojalá que le pegue, si no, cualquier cosa lo borro el video. Pero bueno. Ahí tenés 5. Ahí está, tirá la última. 4 hoy, ¿no? Más 4. Pasa bala. Último tiro. Vamos, condición 0. Hoy no traje la remera porque
Es una larga historia. Ya está. Pero bien, ahí está. No, creo que bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a ver. Bueno, mirá, yo las vi bastante bien, ¿eh? Bastante bien lo vi. Sí, yo creo que sí. Yo le pedí. Mamita quería del chile, por favor. Me dice mapa. Ah, bien. No. Por la bola. Este es el espectáculo. No. Gracias. Hasta la carita la armé, mirá. Mirá. Uno. ¿Cuánto tiene? ¿8? Sí. No. 8. 1, 2. Tengo como más precisión, ¿viste? Acá tenés toda la precisión, mirá. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenés 5. Bien. 5. 3 en la cabeza. No, Damián, tenés que decir unas palabras. Te juro que nunca. Nunca, yo no sé si porque pedí mamá o porque el amigo me ayudó. Nunca, te juro, te lo puedo decir mucho compañero mío. Tuve mejorado de lo que empecé. Pero nunca. Nunca. Mira, hasta la cara parece como que le empalqué una virome así. Estos son los ganchos que marcaron, que los marqué mal y se salió. Pero bueno, es lo que hay que ser humilde en la vida como Messi. Condición cero, estamos acá con tiro de precisión. Y bueno, acá se puede apreciar, 20, ¿no? Pero no es que se puede apreciar la precisión, 25 metros. Digo, precisión, 25 metros. A lo mejor estamos. Claro, 25 metros. La una. No me digas. Bueno, amigo Dami, te quería felicitar, loco. Ahí estamos filmando con la precisión. Te quería felicitar porque no puedo creer la precisión que tenés, amigo. No, nunca, 25 metros, nunca. 8 disparos. 3 en la cabeza. Y lo tuve con 5. Hicimos con forma de carita. En el 10. Hiciste los ojitos en la nariz. No puedo creer, te juro, ¿viste que anda vos? Como cuando ves un famoso que dice, nada, no está en el mismo lugar que yo, viste con algo que no te cuesta creer. O sea, vos te sentís un famoso. Yo creo como que digo, porque estoy cuando se dormí, viste. Estaré alucinando, viste. O sea, vos te considerás un famoso. No, famoso no. Mikulek. No me explicas, no me explico. No lo puedo creer. Luego, si no, eso no, viste, como cuando soñé de verdad, ¿sí? Por ejemplo, le digo, no, decirlo. Pero están los cartones ahí. Ahí los cartones le dicen todo, soy un campeón. 25 metros, 5, 8 disparos, 5 en el medio y 5 en la cabeza. Gracias.